El delegado de la Secretaría de Economía, Juan Pablo Jiménez Concha, aseguró que de manera conjunta con la Procuraduría Federal del Consumidor se aplicarán clausuras en aquellas tienditas y misceláneas que estén especulando con la venta del huevo. Dijo que será castigado el acaparamiento, el ocultamiento de dicho producto que es básico en la dieta de los poblanos, el cual reconoció ha sufrido un incremento en su precio de al menos 5 pesos por cada kilogramo en los últimos días. Durante la entrevista aseguró que las clausuras serán para aquellos negocios que incrementen de manera considerable el precio de dicho producto. Sin embargo, los reporteros le explicaron que los precios del huevo y otros productos no están controlados, por lo tanto no pueden llevar a cabo dichas clausuras. Entonces rectificó y dijo que las clausuras serán para aquellos comerciantes que estén escondiendo dicho alimento para su venta luego de la gripe aviar registrada en Guanajuato. Ahorita el tema es no permitir que haya especulación. Insisto, ese es un tema que tiene la facultad de la Profeco. Nosotros solamente somos mediadores con ellos, tenemos un contacto directo con la Procuraduría para que en determinado momento, si hay algún abuso que nosotros tengamos conocimiento de él, lo enviemos de manera directa a la Profeco. Pero es ahorita, en este momento, el tema es evitar de cualquier manera la especulación. Por último, el funcionario federal comentó que los incrementos de precios de los últimos días han sido principalmente en la zona conurbada de la ciudad de Puebla, mientras que en la central de abasto dicho producto está estable. Para Puntual, informó Aarón Martínez.